Luego de que el sábado pasado residentes en la comunidad de Vista Linda de este municipio de San Francisco de Macorís incendiaran neumáticos en las calles, exigiendo sea eliminado un vertedero improvisado en la zona y que el encargado de la empresa recolectora de desechos Móvil Soluciones Ambientales se comprometiera a resolver la problemática. Ya hicieron una gestión para acotar el camino que comenzaron antes de ayer. La próxima semana ya eso va a ser un problema que va a estar corregido. Hoy moradores del lugar, al no ver ninguna solución, advirtieron el plazo de espera será hasta el domingo próximo. De lo contrario, protestarán una vez más en las calles. Móvil Soluciones no tiene allá un basurero en el frente, donde hay muchos niños ya que están enfermos. Y después de un piquete que le hicimos, pues ellos dijeron que iba en una semana no iban a solucionar el problema. Hasta ahora no han resuelto nada. Sí, ellos prometieron, pero no han hecho caso omiso. Aparte de eso, también nos amenazaron de buscar un buidó y demoler el barrio. Eso, alguien del barrio fue a demandarle de esa basura y esa fue la respuesta que ellos recibieron. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.